Okay, ¿qué onda, mi gente? Aquí 502 Gang. Quiero hacer un review de un nuevo gadget que acabo de adquirir. La verdad que está muy bueno. Y he visto que hay demasiadas tutoriales o reviews o unboxings en inglés. Quiero hacer este en español para mi gente de Latinoamérica. Es un gadget que en Estados Unidos se está poniendo de moda, está cada vez agarrando más auge. Y estoy seguro que en nuestros países en algún momento, 1 o 2 años, también va a estar en la misma. Y va a haber más facilidad de adquirirlo. Estoy hablando de los Ray-Ban Wafers. Acabo de adquirir estos de Ray-Ban Meta. Los acabo de adquirir, me vinieron a dejar hace unos días. Los adquirí desde la página de Ray-Ban. He visto muy buenos comentarios y usos que se le pueden dar a estos lentes, más que todo para las personas que se dedican a la creación de contenido. Yo principalmente lo que hago siempre es contenido, la mayoría de veces relacionado con mi música. Sin embargo, a veces hago contenido que a veces es del gym o de la vida cotidiana, ¿verdad? Sin embargo, tengo otras ideas que creo que teniendo este gadget, estos lentes, me van a ayudar bastante. Aparte de todo, viene cargado con varias cosas que tú puedes hacer: contestar llamadas desde los lentes, escuchar música desde los lentes. Tienen AI. Tú puedes hablar con el asistente de Meta. Le dices: "Hey Meta, toma una foto. Hey Meta, toma un video. Toma un video". Le preguntas cuál es el clima del día de hoy, qué día va a llover, no sé, lo que se te ocurra le preguntas, y creo que en la mayoría de casos es bien puntual, te lo va a responder de una manera correcta. Muy bien, entonces los voy a destapar. Con esto viene un sello. Bueno, acá dice Listen, Calls, Livestream. Son las maneras en las cuales pueden utilizar. Así. Creo que aquí traen unas guías para empezar. Lo voy a leer después. Garantía. Cosas de seguridad. Vamos a ver. Esto es un para limpiar el lente, al parecer. Sí, está bonito, es de color negro todo. Vamos a ver si tiene más cosas ahí. No. Luego vienen ya de por sí ese es el cargador, que es el estuche donde vienen los lentes. Quiero ver si vienen más cosas en la caja como tal. No. Aquí están los lentes. Y estos son los que yo pedí, que son los... No son los sunglasses, quería los normales. Estuve investigando. Estuve investigando un poco sobre los tipos de lentes que habían. Esos son los wafer, que es el estilo. Hay otros tipos. Creo que no me gustaron tanto. Esos son los nuevos, los que sacaron hace unos meses. Este producto lleva más o menos un año, año y meses en el mercado. Esta es la segunda generación. Precio más o menos $300. Si van al website de Ray-Ban, pueden tener un 20% de descuento, que son más o menos $60.
Y con taxes y todo sería más o menos unos $263 que estarían pagando. Si los compran por Amazon, posiblemente si sean los $300 exactos, más taxes. Está muy bonito, la verdad. Ojalá me queden bien. Ok, mi gente, ya estoy probando, testeando los Ray-Ban Meta. Me gustó mucho lo que estoy viendo en el momento. Probé una llamada con WhatsApp, muy buena. El sonido es muy bueno realmente, con Spotify. ¿Qué más? Tienen que saber que esta es más o menos la resolución de la cámara. Tengo entendido que son 12 megapíxeles, algo similar a lo que es un iPhone 11, 12, es lo que mucha gente lo compara, ¿verdad? No es mala, tampoco es perfecta. La toma va a ser vertical y el audio pues es muy bueno. Tengo entendido que tiene varios micrófonos incorporados en los lentes. Son livianos, bastante cómodos. Y ya por último, mi gente, de estos lentes hay tres tipos: el transparente, el sunglasses, que son de sol, y los transitions, que son los que pasan de claro a oscuro, los cuales no recomiendo, ya que son o muy sensibles a la luz o nada sensibles y tardan en cambiar de color o se quedan en gris. A mucha gente no les gusta porque parecen adulto mayor. Entonces no lo recomendarían, recomendaría los de vidrio transparente, mi gente. Espero que les guste este review y comenten, ¿ok? Chao.